Se me oye ahora. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al streaming. ¿Qué pasa? Vamos a ver dónde tengo el chat. Ayuda, comprobar, herramientas, stream elements, el chat. Ok. Hola, Javi, compañía. ¿Qué pasa, Irra? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, tío? Pues nada, vamos ahí al lío. Hoy, otra vez, ¿cómo vamos? Yeah, pues tengo aquí un paquete que me acaba de llegar y voy a haceros un unboxing, a ver qué os parece. Joder, no has pitado hoy para el día tan especial. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué pasa, tío? Ya, se hace larga la espera. Estaba decidiendo ya emitir. Pues nada, me llega un paquete y voy a abrirlo. Un segundillo, que lo vamos a abrir online y vamos a ver cómo suena el paquetillo. Hola, Ángel. Bueno, ¿qué pasa, chiquetas? Enrique, ¿cómo lo lleva? Creo que va a ser ese paquete. Pues nada, voy a dar un poquito de luz. Y a ver si lo conseguimos que se vea guay. ¡Qué nervios, tío! Además que no me llegaba. A ver si se ve ahí. Guay. No me llegaba y estaba todo nervioso. Vamos a ver qué tal va esto. Cuchillo. Paquete. Vamos a por él. ¿Qué será? Ya está aquí, joder. Muy bien. Hombre, estoy fritico. A ver, que va a venir Vicky también. Todo, nunca sé cómo abrirlo, tío. Digo, lo voy a abrir online. Lo iba a abrir. Venga, no mares más. ¿Cómo cojones sale estos paquetes? ¡Hostia! ¡Puta madre! Yo creo que Brula y yo vendrá con coronavirus. Vale, lo he abierto por un lado y yo. Esto va a ser... Esto va a ser rápido. Es pequeñillo. Ciertamente debería lavarte la mano después de abrir la caja. Sí, señor. ¡Hijo puta, que no sale! Oh, aquí está la máquina. Bueno, chicos, aquí está el Digitac. ¡Qué guay! Llevaba ya esperándolo muchos días. ¡Qué tonto! Pues vamos a abrirlo, a ver qué tal. ¿Cómo se cuida el tío? Mi trabajo me ha costado, ¿eh? A ver. Vamos a quitarle esto del lector. Me lava las manos, ¿eh? Por seguridad. ¡Wow! Vamos a ver la máquina. Muy chiquitillo, tío. Trae un CD. ¿Un CD? Ah, hostia, parece que... qué bien huele, tío. Vale, la guía rápida. Joder, qué cosa más chica, colega, ¿eh? Ahí va. Bueno, voy a enseñar la caja. Les voy a enseñar la caja antes de la máquina. La caja está todo guapa, ¿eh? Es muy bonita. Viene aquí con las instrucciones. Y aquí supongo que traerá el cablerío.
Venga, vamos a enchufarlo a ver cómo suena esto. Qué bonita es, muy bonita, tío. Nada más que la caja trae un cable bastante largo, que se agradece, ¿eh? Nada más que los cables estos cortitos. Un cable USB bastante bueno, tío. Hombre, ya les vale. Guay, que lo vamos a conectar ahora al ordenador. A ver si le sacamos algún poco de ruido. Supongo que traerá algo. Y el alimentador. Vale. Así veis todo lo que trae. Vale, aquí está la máquina. Joder, sí que es bonita, tío. A ver si la veis guay. Es mega enana, ¿eh? A ver si lo conseguimos poner aquí. Wow, vamos a enchufarla. Vamos a ver la construcción. La construcción es muy buena, ¿eh? Suena kiki. Aquí tiene la entrada y salidas. Tiene dos MIDI out y un MIDI in. El tacto que tiene es súper agradable. Sí, es chicuela. Mira, mira mi mano, ¿eh? Bueno, yo soy un poco de mano de dedos largos, ¿eh? También. La construcción está de puta madre. Se nota que es una máquina buena. ¿Sabes? Tiene una entrada estéreo, una salida estéreo. También ahí lo podéis ver. Luego tiene su USB, el DC input y dos MIDI out, lo cual me gusta un montón. Y un MIDI in. Vale. Hostia. Genial, pues vamos a enchufarla, ¿no? A ver si suena algo. El tacto que no hay, el sonido ya no ve así, tío. Vamos a ver cómo suena la máquina. Voy a mover esto un poquito. ¡Qué nervios! Yo voy sin comprarme una máquina ya más de... un montón de años. Desde que tenía la TR, que fue la última. Vamos a pasar esto por aquí. Y tiene una movida que es el Overbridge este, que está guay, que se conecta con Ableton. Que ya lo tengo instalado y todo. Y a ver qué tal, ¿vale? Un poquito de paciencia, que estoy nervioso, ¿eh? Aquí tengo ya la salida de 12 voltios, la entrada. ¿Cómo se enciende esto? Aquí tiene su de este encendido. ¡Hostia! ¡No va! Ahí va. Ok, pues vamos a poner Ableton y a ver cómo suena. La voy a pasar por Ableton. Ahí va. La salida, entrada. Dale, dale. Wow. La verdad es que no tengo ni idea de cómo va, ¿eh? Pero bueno, para escuchar lo primero, ¿no? Para pegarle una escuchita. Qué guay, un unboxing online. A ver qué trae la esta mientras se abre Ableton. Ahí veis el de este. Vale. A ver qué tengo aquí. Joder, qué chula es, tío. Cómo molan los colores, ¿eh? Pasa que es muy pequeña. Mira, esto es un CD. Esto es tamaño de CD. Imagínate. Pegata. Siempre se agradecen las pegatinas, ¿eh? Por muy chungas que sean. Thank you for comprar. ¿Y esto es el manual? ¿Qué traes, Roberto? ¿Tú que tienes una? ¿Este es el manual que traes? Menuda mierda de manual, ¿no? Para la pila de movidas que hace, ¿no? ¿Qué te parece el Core Mini Log? Me gusta mucho. Creo que sería un compañero ideal para esta caja, ¿eh? Minilogue me gusta mucho, ¿eh? Yo ni a una buena elección de synth. Lo que pasa es que synths tengo yo un montón, tío. Bueno, voy a ver cómo suena. A ver si se abre el Ableton ya de una vez. Que se está cargando algo. Wow, volumen master.
aquí, level data, tipo de pista, patrón, banco. Yo no tengo nada que no sea soft. Hostia, ¿qué pasa con el Ableton? Está ahí pensándoselo. En modo cabezón dándole mucha vuelta con el vídeo de Cuco. Sí, porque vaya manual de caca que trae. Vamos a poner así esto, a ver si nos dan. No hacen un sponsor lo de Electron. Y MIDI. MIDI in no me hace falta, ¿no? MIDI out lo mismo. Vamos a ver. Qué cosa más chica, colega, ¿eh? Madre mía. De modo cabezón dándole vuelta al cucu. Sí, el cucu ya me lo tendré yo que mirar entero también. Y hay otro muchacho que se llama Ricky Tínez o una cosa así, como Ricky Martínez, que también tiene muchos tutoriales. Y vale, pues vamos a activar la entrada. Uf, Ableton me está haciendo cosas muy raras, tío. Que me gusta ese logo de Electron. Pues me acaba de llegar entrada 1 y 2. Vale. ¿Te gusta el logo, Luis? Y vamos a ver, poquito a poco. Vale, a ver si me da las preferencias de esto. Que un momentito que lo vamos, ¿vale? Sí, el logo está guay. Uf, bueno. Voy a ver si entra el sonido. Algo tengo pitadillo en el ordenador. Que no sé lo que es. Ya estamos con los problemas estos de Windows random. Vale, input 3 y 4, 512. Pues ya me debería de entrar el sonido. Esto es nada más que darle al play. ¿Dónde tiene el play? Aquí, ¿no? Está sonando, está sonando. Lo voy a pasar por ahí para que lo escuchéis. Ya está sonando. Hola, Espigares. Sí, aquí estoy haciendo un unboxing. Es la primera vez que lo toco, ¿vale? Ahí. Los bancos son las canciones, ¿no? Métele un 6chain en la música cuando hables. Vale, ok. Ok. Porque está petando bastante. Pero te voy a subir el volumen del micrófono. El micrófono. Hola. Vale. Un segundillo, ¿vale? Filtros. Ganancia. Un poquito de ganancia ahí al micro. Hola, hola, hola. Vale. Distorsiona, ¿no? ¿Verdad? Y el limitado es que lo tengo bajo. Ahí vale, ahí vale, ahí vale. Ok. Vamos a ver. Perfecto. Madre mía, cómo suena y cómo huele. Pregunta, los bancos son las canciones, ¿no? Y los... Coño, todo ese sonido. Sí, tío, todo ese sonido. Vamos a ver cómo... Esto qué cojones, ¿eh?
Vale, ok, los patrones son, este botón que tiene aquí son los patrones, esto sería el 1, esto es el 2, vamos, más o menos, me voy haciendo la idea. Y banco, bueno, estoy tocando un poco sin saber, ni puta idea, pero vamos al segundo. Ah, banque, vale, banco A. Banco C, ya la he liado, ya no suena. Espérate, lo voy a volver a apagar. Esto ya es. Pulsando función, la pista se mutea. Vale, función. Ah, ok. Vale, esto va a ser un poco una movida hoy, ¿vale? A ver. Vale, porque me pone como C9. Cargando. Vale, no tiene nada en C9. Entonces lo que quiero es. Ah, seleccionando el patrón, hace como una cuenta atrás. Ahora, patrón 1, que es la canción de Subaquatic, que era la primera. Vale, con función, gracias Roberto. Primer. Madre mía, cómo suena esto. Y el Digitone pulsando a grabarse a la pista, ¿le? Ah, bueno, pero di. Digitone es el compañero. Con Digitone ya ves. Vamos a pegarle una cuchilla. ¿Lo veis bien? Sí, se ve guay, ¿verdad? Se ve muy chiquitillo. Vamos a verlo. Vale, hemos dicho que. Tienes que volver a darle para que salte, ¿no? Porque si no te pone como una cuenta atrás. Vamos a escucharle los de estos de demo. Aquí tiene el tono. Qué pasada de cacharro, Nini. Sí, tío. ¿Cómo entro en el modo para editar los pasos, Roberto? Como estoy en el bombo aquí, por ejemplo. Me voy al pato de un 3, a ver. Wow, ¿cómo suena esto, tío? Selecciono la pista, le da rec. Selecciono la pista, le doy a rec y ya tengo los pasos, vale. Y ahora aquí puedo cambiarle el tono a cada. Y lo del step. Vale, lo del step lock, esto era lo que tenía muchas ganas. Puedes cambiar el tono de cada cosa. Esto no sé lo que es. ¡Ay, el sample! Puedes poner un sample por paso, colega, ¿eh?
Brutal, vale. Vamos ahí. Un sample por cada paso, ¿sabes? Madre mía, la de vamos hermoso, qué guay, tío. Vale, vamos a escuchar más preset. Hemos dicho que tenemos patrón, el 4. Está la sesión de filtro, no sé si lo veis guay. Amplificación y LFO. Tiene una LFO por cada parte, por cada. Tiene una LFO por cada parte. Tiene 8 partes de sonido y luego tiene 8 partes MIDI. Si con estas primeras 8 partes puedes controlar pues los motores internos del programa, y con los 8 de abajo puedes controlar externo, sintes externos. Si ya me he leído el manual. Lo que pasa es que tengo que pillarle a ver cómo va. Vale, vamos al 5. Wow, tío, suena de puta madre, tío. Joder, qué largo. 64 pasos. Vale, voy a mirar la hora. ¡Buah! ¡Qué pasote, colega! Este es el primer banco de los 8 que tiene, madre mía. Vale, tiene una cosa muy guay que se llama recargar el patrón, que puedes toquear todo lo que quieras, y de buena primera, cuando le das, te vuelve a como tenía el patrón principal. ¿Qué es esto? Ya la he liado. No, vea, eso para el directo mola un montón. Vamos a pasar de patrón, a ver. Quick mute. Vamos a escuchar los presets. Qué guapo, ¿no? Joder, cómo suena el hijo puta. ¿Dónde tiene ese bajo? Aquí está el bajo. Vamos a ver, filtro. Thank you.
¿Y cómo puedo hacer solo? ¿No puedes hacer solo, tío? En Save Pro, voy a ver esto que me has dicho. Save Pro, puedes escuchar los samples. Vale, esto será... ¿cómo mueve esto para abajo? Aquí. Samplet. Factory. Vale, están los de Factory. Drums. Acoustics. Coño, tiene un mogollón, ¿eh? Bueno, vale, esto es como el programa. Aquí puedes ir seleccionando. Esto tiene como para atrás, ¿no? Vale, ok. Configuración. Aquí viene la configuración. Sise. Ruteo de audio. A ver, esto de ruteo de audio es interesante. Ruteo de audio. Route to main. Sound FX. Supongo que a lo mejor la entrada esta que tiene aquí. La entrada que tiene. Podré utilizarla como si fuera un mixer. A lo mejor, no lo sé. Estaría guay. Total, nos vamos para atrás y vamos a seguir escuchando los patrones que tiene. Ese estaba muy guay, el bajo que tiene. A ver el siguiente. Esta es muy vaquilla, ¿eh? O multiefecto o algo así, o filtro o lo que sea. No lo sé si se podrá poner. Ah, tiene aquí un botón de direct. Es para grabar, porque también graba. Las muestras suenan muy bien, las que trae, ¿eh? Me llegan los dientes a la mesa. Ya he tocado algo y ya no suena. Ah, suena muy poquito el bombo. Espera, a ver aquí. Voy a cambiar la muestra. Sample es aquí. Cojones. Madre mía, ¿cómo suena esto, tío? Espérate que te leo, Roberto. Si dejas pulsado rec y luego le das al play, puedes grabar en directo los sonidos sin necesidad de escribirlo en el patrón. Ah, vale. Es decir, si dejo pulsado... Vale. Vale, tengo que pillarle el rollo porque no lo hay que tocarlo. Joder. Vale, esto allá los sonidos que tú le metas, claro. El largo. Está bastante taleguero. Vamos a hacer en qué este estoy. ¿Y si toco? ¿Dónde tiene el efecto? ¿Tendrá un efectillo? ¿Tendrá...? Ah, vale, aquí tiene delay. ¿Y la rebel?
¿Y el filtro? ¿Y el tipo de filtro vaso bajo? Muy guapo, ahora sí me voy a la Snare. Podré borrarlo, supongo. Hostia, he borrado todo el patrón. Ya le he liado. Vale. Aquí. Voy a poner un bombo aquí. Es muy intuitivo, ¿eh? Bueno, la puede liar muy gorda, ¿eh? A ver. Yeah, la Catetac. ¿Qué pasa, Catetac? Tienes que pulsar función más reverb para que pueda modificar los parámetros de la reverb. Ok, vale, voy a pasar al siguiente patrón. Porque ya la he liado en ese, yo no sé ni lo que he hecho. No sé si se guardará o tendrás que guardarlo automáticamente, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Vale, hemos dicho que estos son los mute. Qué guapo. Aquí tiene la página, vale, la que puedo estar. Wow, tiene mogollón de movidas raras. Tiene mogollón de movidas raras de cosas de probabilidades y cosas así. Suena bien, ¿eh? Suena muy guay. Las máquinas de Electron suenan de puta madre, tío. Vale. Hostia, esto qué cojones, vale. Sí, tiene tela. Vale, vamos a pasar a esto. Hemos dicho que función más reverb, ¿no? Ah, vale, estos son los parámetros de la reverb. Vaya boca. Hola, Yeye, ¿qué pasa? ¿Qué dices, tío? Aquí estamos probando una maquinita que me acaba de llegar. Y... pararí, parará. Vale. Vamos a poner otro patrón. Ah, vale. Estoy en el modo reverb este. A ver si salgo de ahí. ¡Voilà! A ver qué cojones está pasando. Esta maquinita, mira qué chiquitilla es, tío. Es un sampler ahí de 9 muestras. Joder, qué guapo lo que hace. Lo escucháis en estéreo, ¿no? Taca, 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 taca. Vamos a por otro. Thank you.
Joder, parece mentira que sea solo la máquina lo que se oye, ¿eh? Macarrones. Yo la he conectado ya por USB, a ver lo que pasa. Venga, venga, tú puedes, venga, vale. Joder, qué guapo este preset, colega. Buah, chaval. Mira, Luis. No vea, qué guapo, ¿sabes? ¿Esto hace tecno o no hace tecno? Esto solo hace cosas ambientales. ¡Guau! Wow, ¡qué guapo, ¿no, tío? Este me gusta mucho como suena, ¿eh? ¡Hostia! ¡Mira la onda! ¡El WAP! A ver si pudiera poner... Bueno, está bien, ahí se ve guay. Joder, qué bien suena, tío. No hay que lo parir, ¿sabes? Me ha dicho... Si le doy a función y la reve, aquí tengo la reve, vale. Tiene una muy buena reve, ¿eh? Y función delay, pues hará función las partes del delay, vale. Entonces, si me vengo a una parte... Es el feedback, ¿eh? Luego, si también lo ves de Electronaut, pasar por una de las pistas de... Ya, eso es lo que estaba viendo, eso es muy guay. Eso que habéis escuchado era el feedback del delay, que se lo subió a tope y me ha hecho la movida esa. Qué guapada, tío. Vale, vamos a escuchar otro patrón. Vámonos al 14. Venga, la 14. ¿Qué polla es esto, tío?
A ver qué dice el amigo Roberto, a ver. Vale, le da el volumen de envío del amp para activar la reverb delay. Y en la pista luego funciona más delay o reverb. Es decir, el volumen del amp. Vale, claro, en el amp, aquí en el amp puedo darle delay, reverb, el panorama y luego toquetearle los parámetros de la reverb. Vale, perfecto. Vale, está muy bien. Este preset no me ha gustado mucho, ¿eh? El tiki tiki tiki. Vamos a pasar. Está muy guay porque se espera un compás. Venga, hombre, pasa al siguiente, amigo. Cojones, qué guapo, colega. Sí, para ser. Ah, y hacen clic los botones, tío. Así que se pueden pulsar. Esto está guapo. Vale, esto es un poco una locura. Vale, patrón, el 16. ¿Qué tiene? 16, este es el banco 1. Siempre hay que esperar a que pase. Exacto. Esto es muy tribal. Wow, qué guapo, tío. Así como más experimental. Luego el banco B, ya no sé yo si se tendrá algo. B1. Ah, sí tiene más. Ya por escucharlo ya, echamos el rato. ¿Tiene como un modo canción o algo de eso o qué? Venga, Espi, a ver si te lo arreglan, tío, que haya suerte. Claro, claro, aquí es que cada sonido. Ah, tenía como mucho delay. Y tiene una distorsión aquí muy chula. Eso. ¿Esto que tiene nada más que un bombo o qué? Tendría un montón de sonidos, ¿no? Kiss, Legit, Loppy. Vale. Suena un poquito digital, ¿eh? Suena una mejilla digital. Vamos a darle a Patrón 2 a ver qué tal. Pues suena muy bien. Big, Espi. Uy, esto está muy bien. ¡Hola, chaval!
Oh yeah. Ahí lo tiene el 3. Tiene también como para tocar cromáticamente esto, ¿no? Será. Vale. Bombo caja. Ahí está el bajo, ahí está el bajo, venga. La he liado. La he liado, la he liado. La he liado, la he liado. No le metas fuerte a los botones, que eso tiene que durar. No, si no lo estoy metiendo fuerte. Es que suena mucho, tío. La movida es que suena mogollón. Vale, ok. Vale, patrón. 4, vamos al 4. Sí, son delicadillos los botones, se nota, ¿eh? Claro que esta no es la 909, ¿eh? Ah, lo tengo muteado, vale. Cuando pasas de un patrón a otro, si tienes las cosas muteadas, siguen muteadas. Qué guapo, tío. Ya ves. Esa máquina sí que era un puro hierro. ¿Dónde tiene el delay aquí? Vamos a darle delay. Ah, vale, vale. Thank you.
Vale, supongo que se mutearán al grabar el estado del patrón, ¿no? Joder, qué guapo, nada más que toqueteando un poquito los efectos, tío. Y a ver si puede ir a toquetear, a ver. Vamos a cambiar, ¿vale? Vale, viene solo uno, ¿eh? Vale, ok, tengo que quitarle eso. Estoy dándole muy flojito, ¿eh? Voy a cambiar, voy a cambiar. Vamos al siguiente. Se va por el 6, va por aquí. Droner kebab. Venga, Yeye, un abrazote. A mí me toca el jodido inglés, me toca el viernes. Te veo otro día. Muchas gracias por pasarte, tío. Un besito. Yo el viernes me toca el B1. Hemos dicho que el mute estaba aquí. Vale, ya me voy coscando. Aquí tiene dos bombos. No, coño, aquí. Ya la he liado otra vez, tío. Cojones. Sí, mantiene los mutes, de un lado a otro. Ah, vale. Tiene la manera de reproducción del sample. Al revés. Interesante. Qué interesante. ¿El largo? Me voy a escala cromática. Wow. Esto es del bombo, colega, ¿eh? Y el amplificador.
Ah, vale, la reverb. No, reverb, no delay. Rollo Brain Stress, sí tiene. Claro, lo que no tenemos es polifonía. Esto va a hacerte unos buenos drones. Vamos a tirarla al filtro a ver. Interesante, ¿eh? Claro, envolvente del filtro y el amplificador. Muy guay. Voy a pasar al siguiente preset porque más o menos estoy viendo las posibilidades. A ver. Claro, de un trozo muy pequeño de un sample podemos hacer un oscilador, que esto es muy interesante. Al no ser synth, podemos emular un oscilador y crear algo rollo sintetizado con esa historia. Eso está muy guay, ¿eh? Claro, no tiene time stretching. Eso sí que no lo tiene, ese lo tiene el Octatrack. Octatrack. Ah, vale, este es el nivel. Lo del trick es lo que no entiendo todavía. Aquí tiene la probabilidad. Aquí está la probabilidad. Ok. Vamos a ponerle estos dos de probabilidad. Probabilidad 50%. Puedes dar probabilidad a cada paso. Probabilidad a cada paso. Esto es una maravilla. Lo puedes seguir. Y de probabilidad, vale. De 5-8. Y esto no sé lo que es. Vale. Vale, así hace la peña movidas locas con estos aparatos. Esta es el master. Ah, vale, aquí tiene el volumen. Vale, el volumen de todo. La clap. Tiene como una especie de mezclador, qué guay.
Voy descubriendo cositas, Y patrón. Voy a intentar poner ahora el cachemere. Estos sonidos rollo house no me molan nada, tío. Ya están más trillados. Eso está guapo. Una es súper intuitiva, sí, tío. Joder, eso va a empezar un tema, ¿eh? Del 12 al 13 me indica todo el rato. Pero cuando salta, tío. Ahora, cuando le sale la polla. Tum, tum. Cuando acaba el patrón. Oye, Roberto, para meterle los... Por cierto, Javi, ¿sabes que puedes meter cualquier sample de... al digitado? Tienes que meterle solo... Que meterle solo de electro. Por cierto, Javi, ¿sabes si le puedes meter...? Ah, pues no lo sé, eso te iba a preguntar ahora mismo. De cómo se meten los samples, tío. Supongo que le podrás meter los samples que tú quieras, ¿no? O grabarlos. Hostia, qué guapo para empezar. Vamos a coger esto. Vamos a ponerlo aquí. Quedó buenos compañeros, mira. Está muy lejos aquí. Claro, me molaría poder sincronizarlo con Ableton para que cuando yo le dé al play al Ableton esto ande, es decir, que tenemos que poner el MIDI in al MIDI out. Supongo yo que será así, ¿no? Sí. Perfecto, ya lo tenemos sincronizado, ha sido súper rápido. Que viene el Electronaut. Vale, ahí vas a hacer un programa especial para ponerle los samples. Vamos, que no tiene una historia. Vale, ok. Lo que voy a ver si puedo hacer uno de los bancos. El banco 3, a ver si estuviera vacío. Patrón 1. Ah, vale, espera. Banco 3. Ya la he liado. Estoy como en MIDI. Función. Patrón 1. Ok, este está vacío. Vamos a intentar hacer un patrón desde cero. ¿Vale? Se conecta. Espérate, que tengo aquí. Se conectan y se van pasando, pero... No sé.
Ah, claro, porque el Digitón es una historia de síntesis, así que supongo que será diferente. Ay, coño, que parece que me están haciendo un interrogatorio con toda la cara blanca, tío. Vaya mierda focos que tengo con un fleso. Pues sí, primera impresión es muy, muy guay, ¿eh? La verdad es que me ha gustado mucho. De construcción de puta madre, aunque se nota que es un pedazo de maquinón. Sí que es verdad que los botones los veo un poquillo flojetes. A veces, como estoy puesto con los cascos, lo mismo le estoy dando un poquillo demasiado fuerte, pero ya a la vez me da vosotros el toque, ya me voy controlando. De sonido, los sonidos que trae están muy guay. Tú que tienes los dos, la Digitac y la. Y esta, ¿no? No, la Digitón y la Digitac, ¿no? Vale, voy a intentar guardar. Va a ser un preset. ¿Por qué va esto tan rápido, tío? La página, la 2. Vale. No va sincronizado, ¿no? Va a 135, espera. Espera, vamos. Párate, 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 amiga, párate. Párate, chiquitilla. ¡Hostia! ¿Qué cojones ha pasado ahí? 123,3, 125. Me va oscilando el. Yo solo tengo la. Ah, que tú tienes la Digitón. Yo creía que tenía la Digitac, tío. No, yo solo tengo la Digitón. Ah, vale. Yo creía que tenía los dos. Vale. Y esto es que estoy pasándolo por audio. Pero yo creo que tengo aquí un. Creo que tengo aquí un plugin que venía, que decían que te tenías que bajar VST, que no sé dónde estará Digitón, no sé si será un plugin o un flipe mío. Valhalla, Arturia, VST. Sé que tengo aquí esto. Vale, a ver, es que lo tengo aquí. Digitac, aplicación. Es una especie de aplicación. Vamos a ver cómo va. Opciones. No puedo conectar Overdrive Engine. Please start the Overdrive Engine and it required to communicate to device. No device selected. Auto select. Vale. ¿Cómo se llama? Hemos dicho. Overdrive. No lo tengo, tío. Lo mismo me la ha instalado en cualquier otro sitio. ¿Dónde sale aquí? Digitac. Kit Editor. ¡Wow! Tiene un editor de puta madre, colega. Esperaros que ve si lo puedo instalar. Vale. Claro, a mí lo que me mola es la funcionalidad que tiene con el ordenata. Para los directos y todo eso, porque yo. Vale. Va un poquillo regular lo del tempo, en Ableton. Overbridge, ¿no? ¿Es lo que hace? No va muy bien con lo de sincronía, con Ableton. Ostras, tío, ¿dónde pusiste de bajar esa? Eso es lo que quiero yo, me encuentro. Sí, Overbridge Electro, mira, me lo descargué de aquí, Roberto. Vamos a descargarlo, porque creo que lo instalé mal. Así que lo voy a volver a instalar, ¿vale? A ver qué tal. Oye, no sé si está siendo muy piñazo hoy el streaming. Si no, me lo dejo y me pongo a hacer algo con Ableton ahí desde cero, que es lo que yo tenía pensado hoy. A ver. Y si no, pues ya está. Estamos un ratillo aquí para que veáis el aparato y ya está. Overwrite Downloads para Windows, que yo tengo ahora mismo Windows. También lo pondré para Mac. Y te dice Support Analog 4, MK1, MK2, Analog Key, Analog Rhythm, Analog Heat, Digitat, Digitone, and Digitone Key. Vale, así que el tuyo también está aquí. Y lo que he visto es que como que lo metían, lo vi en un vídeo el otro día, como que lo metían por VST y. ¿Qué quieres que te diga? Eso es muy grande. Podés meter esto como si fuera un VST
Eso es una maravilla. A ver qué tal, vamos a ver si lo conseguimos echando. Vale, lo voy a instalar. Mientras le voy dando esto, ¿eh? Lo que no sé es dónde está el tempo. Tengo que leerme el manual. Como el vato follado, ¿eh? Y para la página, que solo quiero tener una página. Wow. Vale, yo solo quiero una página, no quiero cuatro. Ahora. Ya he toqueteado algo. Ok. Ahora a estos dos les vamos a bajar el tono. Esto me encanta. ¿Se ha descargado ya? Venga, vamos a por él. Vamos a ponerle otro sonido, lo que sea. Vamos a buscar aquí el sample. Wow. Pero que estamos bien. ¿Qué pasa, Torak? Bájame. Vamos a ver, baja. Me bajé exactamente ese. Yo creo que hay que instalarlo. Pues aquí probando una maquinita nueva que he hecho ahí un unboxing, tío. Vamos a extraerlo aquí. Aquí tenemos una caja, venga. Cojones, ahí la caja, ¿por qué no suena ahora? Está muteada. Otro chisme más. Ya ves. Pocos son, ¿sí? Los chismes siempre son pocos. Vamos a cambiarle la caja a esto. Una caja. ¿Dónde tiene una caja esto en condiciones, compadre? A ver. Vamos a buscarle un bombete. Ok, patrón. Función. Ok, el 3. Qué guapo, ¿vale? ¿Eh? No, 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 no. Quieto. A ver, es que tengo que ver dónde estoy ahora. Y el volumen y el sample. Vale, vale, vale. Vamos a darle a esto un poquillo de... Vale, 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 ya lo voy pillando el rollo. Vale, vamos a seguir instalando esto. Electron Overdrive. Vamos a ver qué nos da la instalación.
A ver, ¿se está instalando o qué cojones? A ver. Espérate, que no me concentro. Como tengo aquí al lado. Vale, Overdrive. Instalando, chicos. Anti-spot. Dave Match. Hola, ¿qué pasa, Enrique, tío? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Pues mira, me acaba de llegar aquí. Me estaba acordando de ti. Vamos a ver. Chain. Core Functionality. Digitag Digiton. Digiton lo voy a quitar. Bueno, lo voy a dejar. Vale. ¿Me lo tiene que instalar el plugin en algún sitio? ¿Tú lo utilizas? Esto del Overbridge. A ver si me sale bien. Overbridge. Vale, finish. Pero no quiero. Quiero ver dónde coño instala los VST. Instala solo Digitag. Ok, vale. Cambiar Digiton fuera, solo Digitag. Click chain to begin the installation. Click pattern review. Vale, pero ¿dónde me carga core functionality? Will be installed on local drive. Pero ¿dónde? Oh, es que esto de Windows es una puta mierda, porque tú lo instalas donde le sale de la polla. Oye, suena muy bien esto, Enrique. Tú tienes la Digiton también, ¿no? Muy guay, a ver si le saco un bombete a esto en condiciones. Esto me mola mucho el... Guapada, tío. Venga, que se está haciendo. Y le puedo dar desde aquí la cantidad. Ah, vale. River y delay. Y con función y delay le puedo tocar el delay. Para 8 cacharros ya, tío. Por eso también lo he pillado. Porque tengo aquí el Nord modular, que tiene 4 motores de cinte. Así que este de que tengo aquí rojo es como si fueran 4 cintes en realidad. Así que si me los configuro guay. Vamos a ver, voy a cerrar aquí Ableton un momentillo. Que sale como VST. Vale, más mensaje abajo. Coño. Incluso cada paso ya existe, una maravilla. Creo que sí, vale. Es por probar aquí en el streaming lo que hasta dónde puede llegar la máquina, ¿no? Porque sí, lo que puedo hacer es guardar aquí en Ableton. Vamos por una secuencia, a partir de ahí empezamos a trabajar, lo que sea. Vale, 5:30, 6:30. Llevo aquí una hora con la maquinita flipándolo, tío. Escuchando los presets que trae y viendo. Creo que sí, no lo uso, la verdad. Hombre, si tú tienes más máquinas, la verdad es que yo tengo pocas máquinas porque me he especializado más en rollo software. ¿Sabes lo que te digo? Así que yo voy más tiro para eso. Pero ya es que estaba fritico por un Electron, tío. Lo que le combina muy bien es el otro, el Digiton. El Digiton le va muy guay, la verdad.
Ey, tío, claro, no suena. Y es que tenemos el abertón cerrado. Vamos a ver si se abre. Te va a encantar, sí. Claro, lo que veo es que es una máquina como de... Aquí está esto aquí como... Veo una máquina de... Que puede hacer... Tiene tantas posibilidades que lo tienes que utilizar como... ¿Cómo lo utilizas? Tú como... Es decir, un instrumento, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Como lo utilizas como si fuera un instrumento, un sampler. Si tienes otra caja de ritmo ya directamente. Esas cajas de ritmo la utiliza, vamos, estoy ahí pensando en la utilidad que le puedo dar, ¿no? Porque yo lo quiero más bien para... No lo uso en Ableton, lo uso como máster, para secuenciar otros cacharros, claro. Claro, la historia es hacer, lo que yo quiero hacer en mi directo que antes tenía la TR-8, que la he vendido, entonces me he pillado este, con, he puesto un poco de pasta más, bueno, la mitad. Y entonces... porque la TR-8 está muy guay, pero claro, yo quería algo un poco más... Y como sample, como caja de ritmo y sample. Vale. Lo que... Claro, está muy guay. No sé si se podrá y si lo has hecho tú samplear en tiempo real. ¿Puedes samplear en tiempo real movida e ir acoplándola o tienes que parar, editar el sampler y... ¿Sabes lo que te quiero decir, tío? Sí, ¿verdad? Vamos a ver, VST. ¿Drum Computer? Esto, no, Drum Computer es mi... De este, Machine. Es que no me sale el... No me sale, tío. Voy a tener que... Voy a tener que... Que reinstalarlo. Bueno, ya lo haré offline porque seguramente tendré que reiniciar y tendré que hacer VST2, VST2, Valhalla, Strata. Sé que esto tiene aquí una cosa que tú lo Digitac. Digitac aplicación. Vale. Creo que tienes que abrir el Overdrive por separado y el Ableton se parece como audio. Vale. El Overdrive está por aquí. Que es esto, ¿no? Ok, cool. La máquina está conectada por USB. No device detected. Auto select. Please, device. Select device. A ver si la pillara. Canon Connect the Overdrive Engine. Print start the Overdrive. El Overbrake. A ver si tiene. Mierda, tío, a ver si lo escribo bien. Overwrite Engine. Ah, vale, es que son dos aplicaciones. Mira las opciones de la Digitech. Vale. Overwrite Vale, es que como que sale aquí. Overdrive Engine en las opciones. Sistema. USB config, overdrive. Vale, estaba desactivado. Ok. USB para MIDI o USB para overdrive. Vale, ok. ¿Y ahora qué? Vamos a ver si saliera ahora. Lo voy a volver a conectar. Two time overdrive. Vale, a ver. Sistema. USB config. Overdrive. USB to main. Vale, supongo yo que será seleccionarlo. Y a lo mejor hay que reiniciar la máquina. Sistema actualización. Vale, esto es para actualizar la máquina. Y para formatearlo. Vale, voy a apagarla a ver si la pilla ahora. Voy a cambiarla de puerto USB. Chicos, esperando que Pau Grau me mande los audios de la canción de Bosque. ¡Ole, tío! ¡De puta madre, tío! Estamos esperándote. Pásate ese pedazo de remezcla. Vale, voy a enchufarla. Vamos a ver si lo pilla. No te preocupes, tío. De todas maneras, luego ya sabes que nos lleva tiempo hacer los remixes y todo el rollo. Ah, mira, y aquí ya está esto. Device name.
Import track requiere over the engine is running in order to communicate with the devices. If you shut down the engine, you need to start again before the overdrive plugin can operate. Vale, que yo creo que hay que apagar todo. Sí, pero no me está detectando la máquina. No sé qué cojones le pasa. Bueno, no pasa nada. No me voy a rayar mucho, pues si no, luego lo haré en offline. Porque si no, a ver. Abrir dispositivo a impresora. No me está cogiendo el dispositivo. No me está cogiendo el device. Ahora. Proyecto. Sistema. USB config. Overdrive. Vale, USB MIDI. Overdrive. Enrique, una preguntilla, tío. Apenas los tengo, digo. Sí, gracias, Irra, tío. Una preguntilla. Cuando tú le pasas los... Vale, vamos a ver. Esto va a ser una mierda del Windows, ¿sabes? Ya lo estoy viendo venir. Cuando le pasas los samples, ¿cómo le puedo pasar samples a la máquina? ¿Con un programa o por...? Vale, importa, no me lo pilla. No me lo está pillando el cabrón. Lo voy a hacer ponerlo directamente a un USB que tengo, ¿vale? A ver, un segundillo. Ok, Mackey. Ahí está, ahora sí. ¡Oh, oh, oh! Era el puerto de USB. Ahora sí me sale, no sé si lo veis. Ah, ahí lo tenéis. Vale, me dice Digitag versión 1.1. Y ahora, ¿qué cojones hay que hacer? Yo ya me he puesto nervioso. Y ahora, ya que lo tenemos, tendré que cargar el Digitag. Era el puerto, tío. Digitag aplicación. ¡Yep! Ahora sí la ha pillado. ¡Voilà! ¿Y ahora qué? Ahí suena, ¿no? ¿No? Sound Browser. ¡Wala, colega! ¡Mira qué pasada, tío! ¡Mira qué pasada, tío! Me tiene toda la... ¿Tiene toda la máquina ahí? Altavoces. Vale, ahí va. Me tiene toda la puta máquina ahí, colega. La movida es que no suena ahora. No sé si tiene que salir main, por dónde tiene que salir. Esto ya un poco de configuración. Un segundillo que lo sacamos, ¿eh? Sound Browser. Aquí es donde ahora mismo le podré cargar los sonidos. Asignar los samples. Hostia, qué maravilla, tío. Joder. Qué puta pasada. Esto ya es, pues, moderno. Una cosa moderna, lo que yo buscaba. Una movida que tú... Aquí, opciones. Windows, jaja, vale. ¿Por dónde queréis que salga? Por ahí. Vale, lo que estáis escuchando es el sonido del Digitag que va directamente por USB al Overbridge. Y del Overbridge lo estamos sacando para afuera, ¿eh? Esto es muy guapo, colega. Y ahora tiene un VST, ¿eh? Y ahora desde aquí puedo tocar todo, ¿no? Igual y con la ATR. Oye, pues dentro de lo que cabe, ríete tú, pero la ATR tenía bastante comunicación bilateral, como si dijéramos, bueno, en paralelo con Ableton. Lo que pasa que tiene un driver USB que tenías que instalar y también te salía como entrada en Ableton. Lo que pasa que me pegaba unos crujidos, buah, increíble, ¿eh? Pero que no estaba mal. ¿Esto qué cojones?
Ah, vale. Estas son las partes. Y aquí para tocar cromáticamente. Buah, tío. La digital, pues ya ves, tío. Mil veces, y por eso la he pillado. He hecho el esfuerzo de vender una para pillármela. Sabes que... Pero esto es otra cosa. Esto ya es... Esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Y ya como esto me salga en Ableton directamente en VST ya... lo flipo mucho. Vale, destinación... Esto es la LFO, vale. Destinación a Sample Tune, Sample Star, Sample Plot. No me joda. Vale, entonces tenemos por un lado los samples, la envolvente del filtro. Claro, lo que pasa es que aquí, vamos a ver si lo puedo hacer un solo. Vale, este es el sonido. Vamos a ir a trabajar con el bombo, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que no puedo utilizar aquí en este plugin es el secuenciador que trae. Aquí simplemente para... Va muy fino, ¿eh? Hostia, claro, aquí puedes seleccionar el sample. Estoy con la LFO mandándole... ¡Ah, oh, qué maravilla! Voy a pintar más notas. Esto es lo que yo me encanta. Esto es como tener un reactor en software. Vale, vamos a quitarle esto porque si no nos volvemos locos. Esto es un... es una forma de onda sinusoidal. ¡Hostia! Triangular. ¡Hostia! Una forma de onda, tío. ¡Qué curioso, tío! ¡Qué potencia! Aquí podemos hacer osciladores. Lo puedo loopear, supongo. Loop aquí, loop on. Vale, este es el nivel. Como osciladores. Tiene formas de onda que pone en el modo loop y funciona como sintetizador. Oh, qué interesante, claro, esto mola mucho. Esto mola mucho porque ya no es solamente samples, sino que puedes crear. Y ahora aquí tenemos la envolvente. Aquí. Bien, interesantísimo. Play mode. Ah, vale, largo. El loop lo tengo loopeado. Pasa que tengo pintado muchas notas. Vamos a ponerle. Vale, que tengo como 200.000 millones de notas ahí puestas. Es que no me está haciendo el loop, tío. Voy a ponerlo en cromático. No me está haciendo el loop. No sé por qué.
Ah, desde aquí lo puedo cambiar. Va muy fino, la comunicación. Para que haga luz tienes que dejar pulsada la nota de la máquina. Sí, la tengo pulsada, pero que no me lo hace. Antes lo he conseguido hacer y ahora no me sale. Y se supone que aquí el loop está loop off, loop on. Algo le he tocado. Aquí a lo mejor la envolvente, cualquier historia de esa. Hall. Bueno, no sé cómo es, ya lo descubriré. Está en forward. ¿Cómo tiene que estar? Play mode. Ah, en la L, vale. En forward, pero L. Ok, bien. Vamos a tocar el filtro. A ponerlo paso bajo. Paso bajo, paso bajo. ¿Dónde está usted? Tiene ese clack al principio. Ahora. Vale, le he bajado 2 octavas. Uno o dos puntos para cancelar el clack. Sí, ya se lo he quitado, mira. Vamos a meterle la LFO al filtro, a ver qué tal. Filtro, refrecuencia. No estoy flipando muy fuerte. Vamos a bajarle un poquillo el release de la envolvente, decay, aquí. Vale, el hot. Wow, aquí puede hacer un sound design que te caga, ¿eh? Vale, vamos a darle aquí a. Le voy a salir del modo cromático. Y vamos a darle aquí. Aquí con la longitud del loop, esta longitud del loop puede hacer como una especie de. ¡Ay! El principio, colega. Puede hacer como una especie de. Pulse width. Maravilla, tío. Ah,
Ah, vale, es que tiene aquí como delay y tiene delay y reverb. Me estoy volviendo un poco más areta, vale. Vale, y si ahora por ejemplo yo me voy aquí al sonido 2 y selecciono un bombo. Bueno, por probarlo, ¿eh? ¿Qué ha pasado al bombo, tío? Ah, vale, que no he seleccionado nada. Tiene un compresor y todo, colega, ¿eh? Bueno, esto claro. Tienes que tener cuidado porque aquí le da un tanga ahí que no veas también. Tienes que... Aquí en el Assign 1, vale. Vale, aquí tenemos el delay. Y el delay. Ahí lo tienes todo de aquí directamente. Y en el filtro. Y en el filtro que estamos aquí, ¿dónde está el filtro? Vale, que estoy tocando la que no es. Claro, tienes que tener mucho cuidado dónde coño está en cada momento, porque a lo mejor estás tocando unos parámetros y no sabes si está en el bombo. Bueno, claro, esto ya con el tiempo. Ahora, ya, vale, ok. Vale, voy a cambiar el sonido aquí con el loop. Vamos a quitarle el loop para que se reproduzca guay. Que se reproduzca para adelante. Y vamos a poner la envolvente un poquillo más grande. Claro, al tener el filtro de frecuencia, este es lo que está. Ahí va, vale. Al estar. Al sample. Al estar loop position. Estar loop position. Ah, amigo. Pero ahora tiene que estar loopeado. Vale, que se trigue. Ahora que también será el tipo de sonido. ¡Buah, colega! ¡Qué pasote, colega! Ahí lo tienes ya haciendo la movida. Pasa que va como la LFO va al revés, ¿no? Ah, vale, porque tiene la velocidad inversa. ¡Hostia, tiene la velocidad inversa, colega! ¡Qué maravilla! Entonces va la LFO al revés. Vamos a buscar otro sonidito. Los chales no me gustan mucho los que he escuchado por ahora, ¿eh? Vale, están muteados. El 6, vamos a cambiarle. ¡Ay! Te lo cambia aquí automáticamente. Esto que hace un techno que te caga, ¿eh?
Entonces, vale. Vale, qué guapada, tío. Ahora vamos al filtro. La LFO tiene una LFO por parte, ¿no? Sí, porque esto puedo poner. Vale. He leído bien, he leído bien. Y la LFO que tiene aquí, seguro que es una tontería, pero la LFO que va aquí a tempo, puedo hacer que vaya en BPM. LFO, estoy en LFO, BPM 16, multiplicado, ah, vale, multiplicador BPM por 1, por 4, ah, vale, por 1, ok. Ah, lo puedes hacer todo de la máquina también, está muy guay. Ah, vale, aquí tengo los volúmenes. Voy a ajustar un poco los volúmenes. ¿Aquí dónde está el chat? Aquí va el volumen. ¿Dónde está el mixer? Aquí tendrá un mixer. Aquí está el mixer, qué guay. Y aquí puedes mutear. Bien, esto es una maravilla, tío. Buah, y asignar samples. Aquí será donde le puedo cargar los samples, tío. Incoming. Factory. Que estos no se podrán borrar, que supongo que serán los de la... los que trae. Y... sintetizador, toolbox. Aquí no tenemos ninguno. Vamos a ver si le podemos poner a esta parte. Al TR6 le podemos ir. Vale, y aquí tiene más que esos samples. Vaya polla. PC2. No, es como va disfina, ¿sabes? Vale, ok. Tienes más samples, solo puedes... Estás viendo los del proyecto. Ah, claro, es que... En cada... ¿Cómo puedo guardar el proyecto? A ver, sabe, ¿no? Pregunta de... No tener ni puta idea. Vale. Son browser. Son... Aquí viene mogollón de samples ya categorizado. Y lo que me estaba preguntando el amigo Roberto era si podemos meter nuestros propios samples o tienes que comprar los samples de Electron. No, habrá que comprar los samples que tú tengas. Yo tengo de sample ahí. Madre mía. Atmosférico. Acústico. Esto ya te lo irás currando tú, te lo irás categorizando tú. Esto ya es según lo ordenado que sea. Según lo ordenado que sea y lo según que... Drift Zone Library. Con Electron Transfer, vale, otro programa más. Ok, que no puedo con este. Lo pasas vía MIDI. Ah, hostia, ¿no va por USB o qué? Uf. Eso no me gusta.
Pues eso no me mola, porque tienes que poner los dos USB, ¿no? Sí, tendrás que poner el I en el out, ¿no? Supongo, como, sí, como toda la, casi toda la de estas. Además, tengo ahí un USB dedicado para eso, que se lo puedo poner y ya está. Vale, ABC, High Filter. Vale, esto no me entero todavía. Lo que quiero es grabar el tema este que he hecho. Bueno, el tema. La primera mierda que he hecho, mi primera mierda. Es decir, funcionar. ¿Quieres guardar todos los proyectos y tal? Sí. Write protected. ¿Cómo que write protected? No puedo guardar. 6 patrón. Ok. Patrón grabado a un área temporal. Joder. Pues tiene esto pocas movidas, compadre. Vale. Vale, while protected, pues tendré que quitarle MIDI config system storage. Proyecto 1, sonido 64, sample 81. Vale, vale, ok. Format and drive. Proyecto. Save project as. Ok. Ah, aquí tengo todos los proyectos que puedo descargar, vale. Lo mismo lo puedo hacer con Overdrive, pero no estoy muy bien de 100% seguro. No pasa nada, ya lo tengo aquí. Presets. Creo que es esto. Guarda el proyecto con. A ver si eso lo podéis ver. No creo que lo podéis ver. A ver, cámara, cámara, aquí. Que tengo la camarilla. Estoy grabando el proyecto. Uf. Dios mío, ¿por dónde empieza uno aquí a borrar? Función ahorro edit. Función más no delete. Ok. Vale, es muy fácil. Función, aquí pone mi primera mierda. Más. Espacio, vale, no voy a poner espacio. A ver si sale ahí cuando ponga el nombre. Me da un poquillo de paranoia lo de los botones, pues ya me habéis dicho que son muy delicados. A ver si me deja ahora guardarlo. Ok, my first sheet. Saving my first sheet. Ahí está. Ok. Ah, me sale un title, tío. Bueno, ya miraré el manual. Por el programa C6 los pasaba al digitón. Por la USB los sonidos, ojalá que pueda también con esta. Por el programa C6 los pasaba a la Digitone por USB. Ah, vale. Vale, bueno, no os preocupéis, ya, como ya lo investigaré eso por offline. Así que nada, muy contento, tío, la verdad. Está de puta madre, tío. Y estoy muy contento, tío, con la máquina, con la compra y todo, tío. Sí, la verdad es que sí. Aquí estoy de nuevo. Así que nada, me voy a ir porque voy a poner a estudiármela un poco en offline y voy a empezar a investigar. Así que voy a estar un ratito por Discord si queréis pasaros. Y nada, voy a cortar aquí el stream, ¿vale? Porque hoy ha sido un poquito como de ver la máquina y todo el rollo. Así que ya mañana seguiremos con el rollo de Ableton. Quiero hacer un reto mañana de 2 horas con Ableton. No voy a utilizar la máquina ni nada, solamente guapa la máquina. Sí, muy guapa, Isra, tío. Muy contento estoy, tío. Me ha costado una pasta, pero bueno. He tenido que vender una máquina para comprarme otra. Ya sabes tú cómo va esto. Y. Ah, luego te paso un manual no oficial. Ah, de puta madre. Perfecto, tío. Porque el manual que hay lo he visto y es como. Tiene 60 páginas solo. Y lo que viene. La verdad que viene el diseño muy bonito. La verdad. El diseño me ha gustado mucho. Así en plan CD. Muy tranquilamente. Muy, muy pequeño y es como unos primeros pasos, quick guide. Primera guía rápida. Y nada, pues
Muy guapa la máquina, yeah. Oye, pues muchas gracias por pasaros. Mañana nos vemos otro ratico. Y mañana supongo yo que otra vez a las 5 me conecto. Y sobre de 5 a 7 vamos a hacer un reto de con Ableton. A ver si consigo hacer un tema en 2 horas, que eran los retos que estaba haciendo antes. Te lo acabo de pasar por Facebook. 160 páginas. Ole, pues muchísimas gracias, Enrique, tío. Así que nada, family, nos vemos mañana y muchas gracias por aguantar este piñazo de ver la máquina. Así que nada, tío, muchísimas gracias a todos. Mañana nos vemos, guapetones. Gracias, os quiero.